Bien amigos, de esta manera termina La Mulata de Córdoba de José Pablo Moncayo, una ópera muy significativa, no solo por la riqueza orquestal, sino literaria que representa. Y tengo el gusto de que me acompañe en este intermedio el maestro José Antonio Alcaraz, una de las figuras más importantes de las artes escénicas y del panorama musical mexicano, un hombre de gran versatilidad que ha tenido bajo su responsabilidad la puesta en escena de La Mulata de Córdoba. José Antonio, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien. Me gustaría, José Antonio, que comentáramos un poco, o más bien que tú nos dijeras, cuál es la concepción que has tenido para esta interpretación y cuál es la importancia que, desde tu punto de vista, merece esta ópera, La Mulata de Córdoba, de José Pablo Moncayo. Empecemos por ahí, si quieres. La Mulata de Córdoba da cuerpo a un producto netamente singular.
diseñado para propiciar el encuentro entre tradición y modernidad. Este designio lúcido y estimulante se debe, por supuesto, a Carlos Chávez. De ahí viene, en buena parte, esta propuesta realizada por un poeta y un compositor más allá del elogio, como son Villaurrutia y Moncayo, cuyas fuerzas se unen de manera decisiva y yo diría que elocuente, contundente en esta obra. Si tú quieres, ahí hay una gran metáfora. Durante la época colonial, dado el sojuzgamiento de los dos poderes, el eclesiástico y el civil, el virreinal, la sociedad mexicana tenía voz, pero no voto. Y entonces, tal como tú lo dices, el coro representa ese pueblo que habita Córdoba y que habita la Ciudad de México, un pueblo mestizo, como es esta ópera de cabo a rabo, claro. Entraña mestiza. Y entonces, pues por eso está un tanto al lado de la acción, comentándola, glosándola, a veces entrometiéndose en ella de modo anecdótico, pero no participando de manera directa y tangible, ¿no? Corpórea. Creo que esta explicación que el maestro José Antonio Alcaraz nos ha dado respecto de su visión dramática nos deja muy claro lo que acabamos de ver. Yo quiero agradecer a José Antonio Alcaraz, este gran hombre de teatro, su presencia en este programa. Creo que ha sido muy enriquecedora. José Antonio, muchas felicidades. Y gracias, Sergio. Y muchas gracias de veras por tu presencia. Gracias.